Bueno, más que nada es evidente que, dado los dramáticos acontecimientos que están sufriendo decenas y cientos de vecinas y vecinos de Viña del Mar, como ha sido tradición, yo diría que todos los municipios tratan de aportar. Nosotros anoche y hoy día en la mañana nos hemos comunicado con la Municipalidad de Viña del Mar, hemos estado en contacto con ellos, precisamente para ayudarlos, pero en forma ordenada y lo más responsable que podamos hacerlo. Y por eso que ellos son los que nos han solicitado que focalicemos nuestra ayuda en todo lo que dice relación con artículos de aseo personal y pañales, pañales para niños y también pañales para adultos. ¿Por qué? Porque vecinas, vecinos de los Andes, sabemos que somos muy solidarios, tremendamente cariñosos y acompañamos a quienes están en el dolor, pero en estas campañas muchas veces se recolectan temas o se recolectan utensilios que no son necesarios y que lamentablemente, más que ayudar, perjudican. Vamos a estar recibiendo en la Municipalidad de los Andes artículos de aseo personal y pañales, tanto para adultos como para niños. Eso es lo que nos ha solicitado la Municipalidad de Viña del Mar. Hemos hablado directamente con ellos.